Vaya, hombre, ya se han dejado encendida la luz de la cocina. Hay que... ¡Ah! ¡Ay, Fernando! ¡Benito! No grites. ¿Fernando? Tranquilo, joder, a ver si me vas a fastidiar la broma. Rubén, gracias por responder. Perdona la hora. Tranquila, ¿ha pasado algo? Sí, pero me da vergüenza confesarlo. No me lo digas. Has tenido un sueño erótico conmigo y ha sido tan intenso que al despertar has querido comprobar que funciona igual de bien en la realidad. ¿Qué haces? ¿Tú estás pirado? Aprovechando la tormenta me he disfrazado de vampiro. ¿Para qué? Para darle un susto a Paloma. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cometer un uxorocidio? ¿Un uxorocidio? ¿Qué? Cuando te da por hablar raro, hijo, ¿qué es eso? Es que acabo de ver una cosa ahí fuera. A ver, ¿qué has visto? Ha sido una visión horrible. Es que me vas a tomar por loca. Desde luego la mirada que tienes es como para asustar cualquiera. ¿Por qué no entras un momentito en mi dormitorio? ¿Para qué? Para ver cómo reacciona Paca, ¿eh? ¿Tú qué quieres? ¿Que cometa un suegricidio? Nada, ¿qué dices? Y Paca es incombustible. Lo que quiero es que llegues, te asomes, la pegues un susto. Ella empieza a pedir socorro. Entonces me presento yo como si fuera un héroe y ella se arroja en mi brazo muerta de miedo. Mi país está cerca de Transilvania y ahí tiene castillo el conde Drácula y hay muchísimos vampiros y no sabes cuánto le tenía que matar yo. Ya te estás burlando otra vez. Espérate aquí. Ah, y escóndete. ¿Por qué? Porque si yo fuera vampiro, tú serías la única a la que mordiera en el cuello. ¡Te voy a morder todo el cuerpo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, señor vampiro! ¡Por favor, no me haga daño! ¡No! ¡Qué antiguo eres, coño! De verdad, ¿cuántos complejos tenéis los mayores? ¿Cómo se nota que habéis recibido una educación reaccionaria? ¿Y qué culpa tengo yo de haber vivido la mitad de mi vida en la dictadura? Joder, pero la otra media la has vivido en la democracia. Te podía haber servido para aprender algo, ¿no? Uf, lo que ha sido esto, ¿eh? ¡Te ha gustado! Un montón. Yo creo que no había tenido nunca un orgasmo como este. Bueno, sí, una vez. Pero no fue contigo. Benito, hijo, para que lo sepas, el sexo ya no es pecado en España desde hace algunos años. ¿Ah, sí? Pues mira, díselo a Paca, que cada vez que intento hacer el amor con ella dice que le da repugnancia. Claro, eso contigo, no te jodes tú, ponle a Rubén delante, verás cómo se anima enseguida. Eres tú la chica con la que flipé. Y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión. Tu boquita piñón, me supo agarrazón. La rubia perfecta de mi corazón. La rubia perfecta de mi corazón. Eres tú la chica con la que soñé. Eres tú y a la que siempre deseé. Eres tú la chica con la que flipé. Eres tú y esta vez yo que sé. Voy. ¡Paca! Ven aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, pero qué haces, loco! Espérate, que me vas a tirar, que me mareo. ¡Ay, por Dios, Benito! ¡Hoy me ha salido un examen sensacional! Bueno, pues espérate a que venga Gema y te desfugas con ella. Ay, perdona, es que eres la primera persona conocida que me he encontrado y no me he podido controlar. Bueno, como seas tan fogoso en la cama, no me extraña que Gema esté tan contenta contigo. Dios mío, de mi vida, qué mareo tengo. Ven. Vamos a sentarnos, ya verás cómo se te pasa. ¡Ay, por Dios! ¿Qué de verdad, cómo eres, hijo? Ya verás, ahora te doy un poquito de agua y se te pasa el mareo. No, agua para los peces. Si acaso, tráeme un poquito de orujo. Ah, ¿orujo? ¿Y dónde está el orujo? Ay, no, que era broma, hombre. Ay, qué mareo, por Dios. ¿Quieres merendar conmigo? Ah, ¿esperas invitados? No. ¿Te vas a merendar todo esto tú sola? Pues ya, tampoco es tanto. Además, ya no tomo nada hasta la noche. Ah, bueno, pues si no tomas nada hasta la noche... Es que tener el estómago vacío es muy malo, ¿eh? Pues lleno de todas estas cosas será peor. A mí me sienta de maravilla. Pues nada, come. ¿Te apetece una magdalena? No, es que yo no suelo merendar. Ay, pues dicen que eso no es bueno, ¿eh? Hay que hacer por lo menos 5 comidas al día. Yo hago 6 por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso es más sano. Ah, pues sí, porque se te ve muy sana. Sí. Lo mismo se me corta la digestión con los menús que me has dado, ¿eh? Que no, mujer, que fueron unos menús muy suaves. Pues a mí me ha parecido a la montaña rusa. Suena el ascensor. Seguro que es Gema. No digas nada, por favor, que le voy a dar una sorpresa. ¿Pero cómo voy a decir nada si tengo la boca llena? Oiga,
Hola, buenas tardes. Mire, quería saber, ¿el trabajo este de esquilador en qué consiste exactamente? En esquilar ovejas, ya. ¿Y piden ustedes experiencia? Porque es que yo las únicas ovejas que conozco son las que veo por los documentales. Ya, claro. Oiga, y una cuestión más, por favor. ¿Que las ovejas son pacíficas o se cabrean cuando les quitan el abrigo de lana? Se lo digo porque se tienen que pillar unos catarrazos las pobres, ¿no? ¿Y cuánto pagan por cada esquileo? ¿Y cuánto se tarda en esquilar una oveja, oiga? Joder. Pues mire, casi que me interesa más seguir viviendo con mis suegros, ¿eh? Muchas gracias y buenas tardes. ¿Una llamada de trabajo? Pues sí, de esquilador. Ya ves tú, palomita hija, que yo llamo a todo lo que va saliendo por ahí. Oye, qué curioso, ¿eh? Que todavía sigan existiendo esas profesiones. Bueno, y las que siguen desapareciendo. Que de vendedor de coches no he conseguido encontrar ninguna, que es lo mío, hay que joderse. Pero cariño, si siguen cayendo tanto las ventas, ¿qué esperas? Bueno, si no te importa, voy a seguir haciendo llamadas. Oye, ¿por qué lo haces desde aquí? ¿No estaría más cómodo ahí en el salón? No, porque en el salón se enteraría tu madre que estoy llamando por el fijo, porque ya se empeñan que llame desde el móvil. Hombre, y tiene toda la razón. ¿Por qué no llamas con tu móvil? Coño, porque el móvil lo pagamos nosotros y el fijo no. Oye, Fernando, ¿te parece bonito que paguen ellos las llamadas? Bonito no, pero económico un huevo. Fernando, las llamadas de trabajo las tenemos que pagar nosotros. Bueno, pues cuando tengamos dinero. Bueno, que a este paso va a ser nunca, ¿no? Bueno, no digas eso, mujer. A lo mejor un día de estos tenemos un golpe de suerte. Sí, hombre, claro, y nos encontramos la lámpara de Aladino por ahí. Claro, que seguro que estará vacía porque el genio se ha ido a apuntar a la cola del paro. ¡Hola, gemita guapa! ¡Ven aquí! ¡Ah, cuidito! ¿Qué coño es esto? ¿Pero se puede saber qué estás haciendo, guarro? Perdón, 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 Benito. ¿Qué dijeras, Gema? ¿Pero cómo me puedes confundir con Gema? Esto es una gamberrada de pésimo gusto. Ah, no disimules, si te ha encantado. ¿Pero qué dices? Tú estás mal, chica. Algún día descubrirás que eres gay. Perdona, lo siento, Benito, de verdad, lo siento, lo siento. ¡Gonzalo! Que no se vuelva a repetir una cosa como esta en la vida, ¿eh? Sí, que lo mismo se aficiona. No te rías, que no tiene gracia, ¿eh? Paca, por favor, díselo, díselo. ¿Qué quieres que le diga? Que ha sido sin querer. Bueno, mira, a mí no me metáis en vuestros líos, ¿eh? Jamás me había pasado una cosa semejante. Y tú, cuidadito, a ver qué es lo que largas, que te conozco. Que luego vas al bingo y se lo cuentas a... ¡Ay, madre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué vergüenza! Pero Paca, ¿cómo me has hecho esto? Quería ver la cara que ponía Benito. Ya veo que no se puede confiar en ti. Pues claro que no. ¿Ahora te enteras? Ya lo sé para la próxima vez. Esta te la guardo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Besarme a mí también? Porque yo me dejo sin cabrearme, ¿eh? ¡Bicho! ¿Por qué disfrutaré yo tanto haciendo maldades con lo cristiana que yo soy? Se lo tengo que consultar un día al párroco, a ver qué me dice. ¿Qué hace, Fernandito? Aquí, buscando el teléfono del Ministerio de Justicia. Ah, ¿qué pasa? ¿Una llamada de trabajo? No, una llamada de cabreo, de protesta. Estoy hasta los huevos de no encontrar trabajo, coño. Esto no es un país, esto es un cachondeo. Bueno, hombre... Si no encuentras trabajo es porque la cosa está muy mal. Sí, joder. ¿Pero por qué lo tengo que pagar yo? Bueno, lo está pagando mucha gente, ¿no? Eso es verdad. Los únicos que no lo pagan son los responsables de la crisis. Espérate, ya verás. Hola, muy buenas. ¿Es el Ministerio de Justicia? Buenas. Mire, yo le llamaba para hacerle una pregunta de tipo técnico. ¿Usted me puede decir si la Constitución española sigue vigente? Coño, pues claro que sigue vigente. Joder, qué pregunta más idiota. ¿Te quieres callar? Que estoy preguntándoselo a él. Disculpe, sí, verá usted, es que aquí hay una cosa que no me cuadra. Es que aquí dice... Ah, la vivienda y el trabajo son dos derechos de los españoles. Y como yo no tengo ninguna de las dos cosas, pues me pregunto a dónde tengo que llamar yo para que me den una casa y un trabajo. Ah, que ustedes no lo dan. Ya. Entonces, ¿por qué lo pone? Ah, porque está puesto ahí, claro. O sea, que ustedes hacen lo mismo que yo con el currículum, ¿no? Que ponen lo que les sale de los nísperos. Bueno, pues nada. Muchas gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, seguiré buscando trabajo. A ver si encuentro algún empresario borracho que me lo dé sin darse cuenta. Gracias y buenas tardes, ¿eh? Muy amable. Capullo.
yo. Pero bueno, pero tú estás chalao. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¿Pero cómo que chalao? ¿Tú te has leído la Constitución? Claro que me la he leído. La leí cuando se promulgó. Yo fui uno de los españoles que votó sí. Pues mira, debe hacer tanto tiempo que a lo mejor ya no te acuerdas de lo que dice. No, hombre, es que la Constitución dice muchas cosas. Sí, y algunas que me afectan directamente a mí. Te leo, con voz de nodo, para que te recuerde a tu época. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Que según esto es ilegal que yo no tenga trabajo. Hombre, tú no tienes trabajo porque no lo encuentras. No lo tengo porque no lo hay. Y no hay porque hay crisis. Claro, y hay crisis porque los que manejan el cotarro en el mundo son unos desaprensivos. Bueno, no creo que lo sean todos. Si esto fuera serio, tendría que haber un trabajo para mí. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque lo dice la Constitución, joder, si te lo acabo de leer, macho. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a un trabajo. Ajá. Pues nada, le escribes una cartita al Defensor del Pueblo y que te busque él un currele. Ah, ¿que el Defensor del Pueblo me puede buscar a mi trabajo? Bueno, pues no lo sé, pero a lo mejor te anima eso. Bueno, y espérate, que no hemos hablado del tema de la vivienda. Voy con ello, que lo tengo también marcado. Ya verás. Dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. ¿Qué te parece, Benito? Bueno, pues que está estupendamente bien redactado ese artículo. Lo ha debido de hacer alguien muy inteligente. Pero bueno, ¿y dónde coño está la vivienda que me corresponde a mí? Ay, yo qué sé, hijo, yo qué sé. Pues yo sí lo sé, la tiene el banco, porque no pude hacerme cargo de la hipoteca. Pues entonces ya lo sabe, la tiene el banco, ya sí, sabe dónde está. Esa ya no es mi casa, Benito, ya no es mi casa. Claro que no, ahora la casa es del banco, si lo acabas de decir tú mismo. Claro, como tú tienes trabajo y vivienda, te la suda mi problema. Bueno, no me la sudará tanto cuando te tengo acogido en mi casa sin pedirte nada a cambio. Eso es verdad. Se me había olvidado que estaba aquí, en tu casa de Ocupa. Bueno, pues a ver si te acuerdas de vez en cuando, ¿eh? Sobre todo para agradecérmelo. Si es que es verdad, coño. Así que, el Estado, que según dice la Constitución, me tiene que proporcionar a mí vivienda y trabajo, pasa de mí olímpicamente. Y mi suegro, el pobre hombre que no tiene ninguna obligación de tener una deferencia así conmigo, me tiene acogido en su casa. Ahora mismo voy a ir a agradecérselo personalmente por ser tan buena persona conmigo. Ya lo decía mi madre. Es de bien nacido ser agradecido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que se me pase tan pronto el hambre! Con la de bollitos y churritos que me quedan todavía. Ay. El apetito no se tendría que acabar nunca. Hola, Paca. Hola, bonita. ¿Sabes si ha llegado ya Gonzalo? Sí, hace un rato. Es que le dije que venía antes, pero me he entretenido comprando unas cosas. Fíjate si venía contento que cuando le he abierto se ha puesto a darme vueltas como si bailase conmigo. ¿De verdad? Uy, pero si me ha mareado y todo. Pero lo mejor es lo que ha hecho después. ¿Y qué ha hecho después? Pues que cuando ha llegado Benito, le ha dado un beso en la boca. ¿A tu marido? A mi marido. ¿Qué me estás contando? Un beso de tornillo. Yo me he quedado muerta. No me pega nada eso, Gonzalo. Bueno, que te lo cuente él. ¿Y tú cómo estás? Yo, de maravilla. Yo comiendo y puteando a Benito, soy feliz. Desde luego, ¿cómo eres? ¿De tornillo? De tornillo. Bueno, ¿pero por qué me dará a mí por hacer estas cosas? Yo de joven no era tan gamberra. Bueno, la cara que ha puesto Benito cuando ha recibido el beso, seguro que mañana él no lo cuenta en la oficina.
Enhorabuena, cariño. Gracias. Me ha quedado redondo. Hacía muchísimo tiempo que no salía tan contento de un examen. Pues así te tienen que salir todos. Sí, claro, como si fuera tan fácil. Es cuestión de hincar los codos, como dice mi padre. Y de tener suerte en el examen, porque hoy me he sabido todas las preguntas y eso no es lo más normal, ¿no? Qué bien, cariño, eso es estupendo. Eso nos une todavía más. ¿Pero es posible unirnos más? Aunque parezca mentira, sí. Pues yo, como he pasado toda la noche estudiando, hoy voy a dormir como un ceporro. Vaya, qué decepción. Yo creía que... Después de hacer el amor contigo 5 o 6 veces. Ah, bueno. Porque precisamente me apetece más que nunca. ¿Sí? Sí. Mira, te he traído una cosita. ¿Ah, sí? A ver. Toma. ¿Un reloj? Ábrelo. Me encantan los relojes, Gema. Sí, y a mí, pero a lo mejor no es un reloj. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? ¿Quieres abrirlo de una vez? Voy. ¿Te gusta? ¿Es una cadena? Sí, no te gusta. Pero si yo nunca me he puesto cadenas. Claro, por eso te la he comprado. Conservas el ticket, ¿verdad? Sí, claro. ¿A qué viene esa pregunta? Porque supongo que se podrá cambiar. Sí, pero ¿por qué vamos a tener que cambiarlo? Gema, no te ofendas, pero es que llevar esto es una mariconada. ¿Qué dices? Se la llevan casi todos los tíos. Ya, y casi todos los tíos se depilan y también es otra mariconada. O sea que no te gusta. No, sí, sí, sí que me gusta... Pero no es para llevarla yo. ¿Pero coño, qué haces? Agradecerte que me tengas acogido en tu casa. Muchas gracias, Benito, de verdad. Pero bueno, ¿por qué coño me tiene que besar y todo el mundo? No me digas que Paca también te ha besado, porque eso ya es insólito. No me ha besado Paca, y menos mal, porque además ella pincha. ¿Entonces quién ha sido? Gonzalo. ¿Gonzalo? Sí. ¿Y en la boca? ¿En la boca? Ha sido humillante. Joder, o sea que el chaval es bisexual. Hay que joderse cómo es esta juventud de ahora insaciable, ¿eh? No le basta con estar con Gema, que te tiene que morrear a ti también. Venga, coño, no diga chorradas. Mira, suegro, a partir de ahora yo te agradecería que guardaras cierta distancia conmigo, ¿eh? ¿De qué hablas? Que al final va a tener razón, Paca, que eres gay. ¿Qué dices? Hombre, si te has comido toda la boca con Gonzalo, ya me explicarás. Oye, cuidadito con eso, que no admito la más mínima insinuación, ¿eh? Yo no me he morreado nunca con nadie. Yo he sido toda la vida muy hombre. Claro, coño. Por eso me explico yo ahora que Paca tenga esa pinta de tío, porque es lo más parecido a un hombre que has encontrado. Uy, Fernando, cuidadito, que tú y yo la vamos a tener, ¿eh? ¿Te refieres a una aventura? No, gracias. Casi me gusta más Paca que tú. Lo de esta tarde ha sido un accidente, ¿eh? Sí, claro, un accidente. ¿Qué pasa? Se os chocaron las bocas, así sin querer. No, señor, que Gonzalo me confundió con Gema. Joder, pues a ese chaval hay que ponerle gafas urgentemente. Al llegar yo a casa, Gonzalo estaba escondido detrás de la puerta para darle una sorpresa a su novia. Y entonces Paca adrede va y dice: ¡Hola, Gemita guapa! Para confundirle. ¡Qué cabrona mi suegra! La verdad es que a veces tiene gracia la tía, ¿eh? Bueno, pues con eso no volvamos a jugar más, ¿eh? Porque yo no he sido gay. Ni lo soy, ni lo seré, aunque lo respeto mucho. Mira, Benito, nunca se sabe, hijo mío. Nunca digas: de este hombre no beberé. Y una advertencia, yerno, ¿eh? Que no se te ocurra en la vida volverme a besar. ¿Qué pasa, que no te ha gustado, cielo? Pues no. Y menos con barba, claro. Si quieres, me la afeito para ti, cariño. ¡Oh! Fernando, cuidadito, que no respondo de mí, ¿eh? Ya me voy. Desde luego, estas mariquitas viejas son de un susceptible. No me extraña que no encuentres trabajo, gilipollas, claro. Es normal. Ay. Paca, Paloma, Boniato no me cabe. Mamá, escucha, he traído una dieta buenísima que me ha dado el dietista de la clínica. Ah, ¿pero también tenéis dentista? Porque tengo un dolor en esta muela de aquí que me está dando una lata. Dentista no, mamá, dietista. Ah, ¿y eso qué es? Un dietista es un especialista en dietética. Mira, como me hables en idioma de enfermero, no te voy a entender, así que no nos hagamos líos. Ay, mamá, es un especialista en dietas.
Ah, uno de esos que te dicen justamente lo que tienes que comer que no te gusta y te prohíben comer lo que te apetece. Más o menos. No me gustan los dietistas. Son gente mala y resentida. A ver, son especialistas que buscan mejorar la salud de la población a través de la alimentación. ¿Y quién dice que un plato de fabada es menos sano que las acelgas? ¿Los médicos? Seguro que ellos cuando lleguen a su casa se comen unos cocidos, unas pizzas y unas hamburguesas que tiembla el misterio. Bueno, ¿qué? Dime. ¿El qué? Que si hacemos juntos la dieta que he traído. ¿Y para qué vamos a hacer de dieta si no padecemos del estómago? Pues para perder peso. ¿Tú quieres adelgazar? Hombre, si puedo, sí. ¿Para qué? ¿Para que no te puedas poner tu ropa y no te puedas comprar otra porque no tienes dinero? Uy, pero qué frustración más tonta. Mamá, para sentirme mejor físicamente. Bueno, pues haz la dieta tú. ¿Para qué me tienes que arrastrar a mí? Mamá, porque si la hacemos las dos juntas, pues nos apoyamos la una en la otra. Dices lo de apoyarnos la una en la otra por la debilidad que sentiríamos al hacer la dieta, ¿no? ¡Rubén! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Puedes venir un momento? Voy. ¿Para qué le llamas? Porque me interesa saber su opinión. ¿Y a quién le importa la opinión de ese? A mí. ¿Bueno? Pero bueno, cuando la puerta está cerrada, entras sin llamar. Y cuando está abierta, pides permiso. Pero tú eres tonto, Checo. Tú siempre tan agradable, blandito. Rubén, ¿qué te parece esta cadena? ¡Qué bonita es! ¿Te gusta? Es preciosa, me encanta. ¿Verdad? Pues a Gonzalo no le gusta nada. No es verdad, a mí me gusta mucho. Dice que llevar esto es una mariconada. ¿Sí? Pues yo debo ser gay porque me encanta llevar cadenas como esta. Y que él nunca se la pondría. Pues me la quedo yo. Vale. Pero te la pago, claro. No, es un regalo. ¡De eso no la traes, que es mía! ¿Pero en qué quedamos, Gonzalo? ¡Pómela! Pero seguro que a mí me queda mejor que a él. ¿Qué tal? No sé, te hace raro, ¿no? ¿Cómo que me hace raro? Estás un poquito como gay con ella. ¡Puta mierda! ¿A ti qué te parece? A mí me gusta cómo le queda. ¿Lo ves? Si quieres una cadena, te la compras. O sea, ¿que te vas a dejar la cadena solamente para que no me la pongo yo? Mira que eres pringao, tío. Toma, me voy a pedir opinión. Gracias por venir. Si no llegas a coger la cadena, no la habría aceptado. O sea, ¿que me has utilizado otra vez? Uh-huh. Te lo agradezco. Con eso no me vale. Me debes un beso. De eso nada. Un beso aquí. Bueno, ahí sí. Ah... qué rico. Qué buenas compras hago. Dime una cosa. Si pierdo peso, ¿me darán trabajo como top model? No, claro que no. ¿Y podré ligarme a un cubano de esos que están buenísimos? Tampoco. Ah, entonces paso de la dieta. Mamá, vamos a hacerla juntas. Paloma, hija, no insistas. ¿Cuántos años de vida crees que me pueden quedar? Que no me gusta hablar de la muerte, ya lo sabes. ¿20? ¿25 como mucho? Pues a estas alturas ya no me merece la pena privarme de ningún placer. Espera un momento. ¿Entonces sabe cuántos me quedan? Bueno, unos 40 más o menos. Ah, pues entonces a mí tampoco me merece la pena hacer tanto sacrificio. Sí, ya te lo he dicho yo. Que hagan dietas las que quieran ser modelos. Porque si no están delgaditas, no las contratan. Es verdad. Nosotras podemos pesar lo que nos dé la gana. ¡Somos libres! Y además estamos estupendas. ¡Hombre! La prueba de ello la tienes en que nuestros maridos siguen queriendo abusar de nosotras. Y a lo mejor si adelgazamos, dejamos de gustarles. Seguro, porque a los hombres les han gustado siempre las rellenitas. Ahí está. ¿Y qué hay para cenar? Podemos abrir una lata de fabada para celebrarlo. ¡Qué buena idea! ¿Y tienen de todo esas latas de fabada? ¡Hombre! Alubias, chorizo, carne, morcilla... ¡Venga! ¡No se diga más! ¡Fabada para cenar! Y dile al dietista ese de mi parte que se puede meter la dieta en el mismísimo... Mamá. En el mismísimo ordenador, que es de donde la he debido sacar. Vale. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Soy el vampiro de anoche! ¡Pasa, Draculín! ¿Puedo entrar en tus aposentos? Anda, la que liaste anoche. ¡Qué buen cuello tienes! Si fuera gay, te pegaba un mordisquito. No te esfuerces. Sin la capa y el maquillaje no impresionas nada. Estuve bien anoche, ¿eh? Estás completamente chalado, tío. Joder.
Y yo solo me disfrazé para gastarle una broma a Paloma, ¿eh? Pero la que se montó, macho, yo no pretendía, ¿eh? Sí, pero al final nos liaste a todos. ¿Cómo iba yo a imaginar que me vería Gema a esas horas? ¿Y Benito qué? ¿Cómo iba yo a imaginar que estaría mi suegra en el salón durmiendo a esas horas? Y yo también te vi. ¿Cómo iba a imaginar yo que te meterías en mi dormitorio sin llamar a esas horas? ¿Y Paca qué? ¡Claro! ¿Cómo me iba a imaginar que Paca estuviera a estas horas en su cama, no? No, 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 no. Fíjate, precisamente ahí no, porque con Paca sí metí adrede en su dormitorio. ¿Para qué? Para darle un susto. ¿Serás cabrón? Que no fue cosa mía, ¿eh? ¿Entonces de quién? Fue idea de Benito, quería darle un susto de muerte. Vaya dos. Si vieran los ojos que puso la tía, macho, qué careto. Se le salían los ojos de las órbitas. ¡Ah! Pues no me hace ninguna gracia, Fernando. Paca es una señora mayor y nunca se sabe cómo las personas mayores tienen el corazón. Tenía un cabreo esta mañana, macho. Si no es por Paloma, me hubiera puesto patitas en la calle, fijo. No me extraña, yo también te echaría, por gamberro. Oye, todos tenemos nuestro hobby, macho. A ti te gusta hacer ejercicio, a Gema le gusta el sexo, a Paca le gusta putear a Benito y a mí me gusta por gastar bromas. Pues a la que diste un susto de muerte fue a Gema. ¿Y cuándo me vio ella? Cuando entraste en el dormitorio de Paca y luego oyó sus gritos llamando a Benito. La verdad es que monté una película de vampiros sin pretenderlo, ¿verdad? De vampiro, porque solo había uno. Sí, es que era de bajo presupuesto. Yo creo que lo correcto es que la pidas perdón. ¿A Paca? No, a Paca por supuesto, pero yo me refiero a Gema. Ah, sí, hombre, a Gema, sí, claro, con mucho gusto además. ¡Adelante! Hola, cariño, soy yo. Pasa, papá. Oye, no está Fernando, ¿verdad? Pues no, como no esté dentro del armario, me parece que no. Bueno, no creo que esté dentro del armario porque Fernando, que yo sepa, no es gay. Pues no, no lo es. Ah. Y doy fe de ello. Verás, es que tengo que decirte algo que no quiero que lo oiga Fernando. ¿Pasa algo? No, no, nada, es una tontería. Bueno, venga, pues dime. Verás, es que anoche intenté evitar que Fernando te diese un susto con el disfraz ese que se puso de vampiro. Pues sí, me lo dio, me asustó, pero lo reconocí enseguida, ¿eh? ¿Y te despertó solo para asustarte? Sí, señor. Y se puso la linterna debajo de la cara para parecer más terrorífico. Y encima te ríes. Ay. O sea que te divierte que tu marido te despierte a medianoche para asustarte con lo que tú tienes que madrugar. Papá, pero no me negarás que Fernando tiene mucha imaginación. Pues hija, a mí me fastidia que esté siempre enredando y maquinando una broma detrás de otra. Bueno, te advierto que a mí también me asustó el tonto, ¿eh? Pero yo creo que lo hace por aburrimiento. ¿No ves que se pasa el día aquí? Pues la cabeza la tiene en otro sitio. Yo estoy segura que si encuentra un trabajo, vuelve otra vez a la normalidad. Seguro. Oye, ¿te despertó la tormenta? ¿A mí? ¿Qué va? Si no llega a despertarme Fernando, ni me entero. Si tú sabes que a mí no me despierta nada, que yo duermo profundamente. Ay, siempre has sido una chica fuerte. De pequeño no había nada que te asustara, ¿eh? Ay, y ahora tampoco, papá. A mí lo único que ahora mismo me asusta es que Fernando no encuentre trabajo y que no tengamos dinero. Eso es terrible. Bueno, no te preocupes. Ya verás cómo encuentra algo. La esperanza, cariño. La esperanza. Hay que vivir siempre con ella. Papá, ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubieseis estado vosotros ahí? Pues hubierais encontrado otra solución, mujer. No, a lo mejor. Pero fuisteis nuestra salvación en el momento más duro. Bueno, es que la familia está para eso, cariño. A lo mejor algún día sois vosotros los que nos tenéis que acoger a nosotros. Pues yo lo haré encantada. Lo sé, hija. Lo sé. Mira, ¿sabes una cosa? Nuestra convivencia aquí sería perfecta si mamá y Fernando se llevasen bien. Ay, cariño, eso es más complicado. Porque con tu madre llevarse bien siendo hombre, eso sí que es difícil. Pero nos odia. ¿Crees que os odia por ser hombres? ¿Y por qué si no? Pues Rubén le cae fantástico, ¿eh? Bueno, bueno, claro. Es que Rubén es mucho Rubén. Es que a Rubén le gusta como macho. ¡Anda ya! No digas eso, hombre. Que mamá no tiene edad para estar deseando hombres jóvenes. Pero no, tú no te fijas en ella cuando le mira a Rubén, que se le ponen todos los ojos brillantes, brillantes, y no le quita la vista de los músculos, ¿eh? Hoy se lo come con la mirada. ¡No! Que sí. Bueno, mi vida, ala. ¿Qué? Sigue arreglando tus trapitos. Bueno, vale. Si ya me queda casi nada, dejo esto y me voy para allá. ¡Muy! Te quiero. Yo también. Te aseguro que Gema tardó un buen rato en recuperarse del susto. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque cuando te vio, se refugió en mi cuarto. ¡Anda, coño! ¿Qué? Es verdad, que anoche no estaba Gonzalito. ¿Y qué no estuviera?
Pues claro, que así pudiste pasar la noche con Gema, ¿no? Oye, oye, ¿qué estás intentando insinuar? Pues que gracias a mi disfraz pudiste pasar la noche con Gemita. No pasé la noche con Gema. ¿Cómo que no? ¿Le dices que se refugió en tu habitación? Sí. Y ya era tarde, ¿no? No miré el reloj. Y Gema tenía miedo. Se asustó al verte y oír los gritos de Paca, es lógico. Y Gonzalo no estaba. Por si acaso estás queriendo decir algo, Gema no pasó la noche aquí. Ah, aquí no. ¿Qué pasa? Que fuisteis a su dormitorio, a su cama más cómoda, ¿no? No hicimos nada, capullo. Cada cual durmió en su cama. No me lo creo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún testigo que pueda corroborar tu coartada? Me da igual si me lo crees o no, es la verdad. Claro, porque Gema necesitaba compañía en ese momento y tú te aprovechaste de ella, ¿no? Yo no soy un aprovechado, chaval. Pues la cagaste, Burr Lancaster, porque es posible que no se te vuelva a presentar una oportunidad como esta nunca más. No necesito aprovechar ninguna oportunidad, porque sé que tarde o temprano Gema acabará pidiéndome que haga el amor con ella. Bueno, pues cuando eso pase no me lo cuentes, a ver si me voy a morir de envidia. Pues no te lo voy a decir para que no sufras. Por cierto, ¿qué planes tienes para mañana por la tarde? Tengo un par de masajes, ¿por qué? Porque creo que voy a necesitar tu dormitorio. ¿Quieres montártelo con tu mujer en la plataforma? A ver si quiere, porque como es tan cortada, lo mismo dice que no. Hombre, no es nada habitual montárselo en la plataforma vibratoria. Pues chico, yo estoy convencido de que con esa vibración los meneos ahí tienen que ser impresionantes. Por lo menos, menos te moverás. Y no olvides disculparte con Gema. Ahora mismo voy. Espera, espera. ¿Qué? No se lo digas delante de Gonzalo. ¿Por qué no? Porque él no sabe que Gema y yo estuvimos la noche juntos. ¿Y qué pasa? ¿No dices que no hicisteis nada? Y no hicimos nada, pero ya sabes cómo es Gonzalo. Ay, pobre chaval. Tan joven y ya tan cornudo, ¿eh? Es que los hay que nacen predestinados, macho. ¿A qué te parto la cara? ¿Y qué voy a hacer yo con la cara partida, Rubén? Hasta luego. Adiós, Luca. Gema, soy el vampiro. ¿Estás con Gonzalo? Sí, claro, ¿por qué? Es que necesitaré hablar un momento contigo, por favor. Voy, pero solo un momento. Sí, sí, seré breve. La verdad es que no sé si quiero hablar contigo, estoy muy enfadada. ¿Qué lo dices? Por el disfraz de Drácula, ¿no? ¿No sabes el susto que me llevé? Si es que tú no me tenías que haber visto, joder, eso fue casualidad. Pero ¿cómo se te ocurre hacer algo así? Pues mira, la idea me la dio la tormenta, pero era solo para asustar a mi mujer. ¿Y lo dices así? ¡Pobre Paloma! Es que ¿sabes qué pasa? Que Paloma dice que no hay nada que la asuste en este mundo y yo quería demostrarle que es mentira. Pues a mí solo hay una cosa que me asusta. ¿El qué? ¡Drácula entrando en casa! No, las tormentas. No jodas, ¿de verdad? Me alteran que no te lo imaginas. ¡Coño! A la chica del tiempo le asustan las tormentas. Eso sí que es una notición. Es que de niña viví una noche de pesadilla durante una tormenta y desde entonces me ha quedado el trauma. Ah, joder, parece una película de terror, ¿eh? Sí. Una noche, una niña, una tormenta. Anoche acabé llamando a Rubén del miedo que tenía. ¿Y por qué llamaste a Rubén y no me llamaste a mí? Porque él está solo y tú no. Habría despertado también a Paloma. Pues no, porque en ese momento estaba justo en plena sesión de maquillaje. Ya. La verdad es que no se puede decir que no te lo currases, ¿eh? Ya me ha contado Rubén que pasaste la noche juntos. ¿Te ha dicho eso, ese imbécil? No, hombre, sí, es normal, ¿eh? Yo lo entiendo. Tú tenías miedo, no estaba Gonzalo, Rubén sí, pues claro. Fernando, no lo digas con ese tono. Rubén es un fantasmón porque anoche cada uno estuvimos en nuestro dormitorio. Luego me va a explicar ese a mí por qué va contando lo que no es. Que no me ha dicho nada. Que me lo he inventado yo para ver si te pillaba. ¿Has mentido para sacarme si anoche dormí en mi dormitorio? Si es que me estoy haciendo un cotilla... No es que no tengo trabajo, pues me estoy volviendo un marujón. Me voy que no quiero que Gonzalo se mosquee. Menos mal que no le habéis dicho lo que pasó anoche, ¿no? Fernando, que anoche no pasó nada. Claro, por eso no se lo habéis dicho. Pues sí que es verdad que te estás haciendo más marujo, ¿sí? Ya te lo vengo yo notando. ¿A qué es verdad? Estoy de un marujón que ni te haces una idea, de verdad. Que oye, que no quita pa' que oye, pero vete tú a saber si no... Anda. ¿No le vi yo ayer? Cómo me gusta esta chica, ¿eh? Lo malo es que tengo menos posibilidad de ligar con ella que de encontrar trabajo. Ay. Gonzalo, el despertador. Gonzalo. ¡Gonzalo! ¡No! ¡Soy Paloma! ¿Puedo pasar? ¿Gema? ¿Puedo pasar? Pasa. ¿No estarías dormida? No, estaba durmiendo. ¿Y no es lo mismo? Pues no, como bien explicó don Camilo José Cela, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. ¿Y
Mira tú, es verdad, ¿eh? Qué fino y qué profundo Camilo José Cela y tú, los dos. ¿Qué quieres? Siento molestarte, pero ¿me dejas el ordenador portátil? ¿A estas horas? Oye, Gemma, que son las 10 de la mañana. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto a las 10 de la mañana? Vamos, es que yo te admiro, ¿eh? Yo es que si no duermo 10 horas no soy persona y como ayer nos acostamos tarde... Pero si vinisteis a la habitación a las 11 de la noche... Rectifico, nos acostamos pronto, pero nos dormimos tarde. Vamos, que como muy bien has dicho antes, yo he pasado la noche jodida y tú jodiendo. Ay, no lo digas así, que suena fatal y además no rima con hacer el amor, que es lo que hicimos nosotros. Pero si es que no hacéis otra cosa, vivís en un celo permanente. Nos queremos, nos necesitamos... Y nos jodéis. Nos lo pasamos genial. Bueno, sí, también. Que, a ver, no me des más detalles, ¿eh? Que yo hago menos el amor que los leones del Congreso. Benito. Benito, ¿estás ahí? ¡Ah! ¿Pero qué pasa? Que eres feo hasta con los ojos cerrados. Fernando y yo, pues, somos un matrimonio tradicional. Como la fabada. ¿Ah? No sabía que en el sexo existiesen las vanguardias, como en el arte. Pero, ¿cómo de tradicional? Pues, a ver, un matrimonio de estos normales de toda la vida, de... ¿Qué tal, cariño? ¿Te apetece? Bueno, ahora mismo. Bueno, no, puede ser mañana. Ah, bueno, pues vale. Pues vale, ¿cuándo? Pues cuando tú quieras. ¿Entonces lo dejamos para mañana? Pues sí, venga, déjalo para mañana. Que si lo que querías era hacer el amor, tenías que haber adoptado una postura más cariñosona, ¿no? Bueno, te he dicho que quería hacer el amor, no que quisiera representar a Romeo y Julieta. Ven, que te voy a dar... ¡Tu desayuno! ¡Brutal! 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 Ya sé por qué no quieres salir de la cama. ¿Pero qué haces aquí? Buenos días, Paca. Ahora sí. ¿Cómo que ahora sí? Porque has entrado tú con esa camiseta y ahora sí son buenos días. Que es que tengo... Tengo un trabajito para ti. ¿Me has encontrado un currelo? Bueno, no exactamente, pero tengo un trabajito. Uy, 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 uy. Trabajito suena a que voy a cobrar una mierdecita. Yo a Benito le quiero mucho, pero cada día le soporto menos. Me pasa como con el chorizo de Cantimpalos. Lo que pasa es que con el bicarbonato se me pasa lo del chorizo. Pero es que para Benito todavía no he encontrado la solución. Hazme el amor. ¿Qué? Que me hagas el amor. No, no, si eso ya lo he oído, pero es que no podía creérmelo. No, no, que es verdad. Yo debo estar soñando todavía. Ay, no.